Uy, costó trabajo. ¿Qué te duele, Lupita? Mi rodilla. ¿Tu rodilla izquierda? ¿Derecha? Ya tengo años. Años yendo a terapias. Con quiropráctico, fisioterapeutas. Sí, Eso posiblemente sea porque traigas tu cadera así, de lado. Entonces, por mucha terapia que te den en esa rodilla, no están enderezando tu cadera, no está bajando, no se están emparejando tus piernas, esa dismetría que traes. Y eso sucede normalmente cuando tu hemisferio cerebral dominante domina, rige y controla esta parte de tu cuerpo, el izquierdo, la parte derecha, y el derecho, la parte izquierda. Toda tu parte derecha se contractura, se pone rígida, dura, fuerte. Porque tu hemisferio dominante le manda a esta parte de tu cuerpo mucho más fuerza. Y por eso se contrae y por eso se jala tu pierna, cadera y todo de este lado. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, Guadalupe, es liberar todo ese exceso de estrés que traes ahí acumulado, contenido, liberando toda tu columna vertebral. ¿Qué sentiste? Todo. Todo, toda la columna, Sí. ¿eh? De eso se trata, de liberar toda esa columna, todo ese estrés, ese exceso de estrés. Camina poquito a ver cómo sientes esa rodilla. ¿Qué tal? ¿Mejor? ¿Qué tal el dolor? ¿No sientes dolor? Excelente. Poquito el cuello, ve. A veces es normal, del jaloncito. Pero la rodilla mucho mejor. Muy bien. A ver, levanta, dobla. ¿Qué tal? Sí, porque cuando hacía eso, siento que fue el equilibrio de De lado. ajá. Sí, siento que aquí ya no tenía fuerza para hacer esto. Con una, imagínate a la segunda, a la tercera. Dale pues. No, gracias a ti.